In the New York City landscape, casitas are not appropriate housing, but they provide safe refuge for celebrations and commemorations. Birthdays, cultural and national holidays, and religious observances all take place at La Casa de Chema. Casitas are magnets for cultural tourism, raising the local economy, and a place for impromptu jams featuring renowned Latino pop artists, Latin music legends, film and TV celebrities. Aquí en el Rincón Criollo, aquí vienen, han venido músicos grandes como Tito Puente, La India, muchos artistas que han venido aquí, participan aquí, ahí está la tarima, vienen a tocar y entretenernos, entretener la comunidad. Muchos artistas se celebran el Día de las Madres, el Día de los Padres, en las Navidades se celebra. Tenemos un programa ahora que hace como 3 años que está, de los jardineros, la fiesta de los jardineros. Y vienen en ciertas ocasiones que vienen gente de otros países, como han venido gente de China. Muchos de esos países más o menos tienen el mismo sistema, porque en China la mayoría de la gente vive en montaña y viven de la agricultura también, la mayoría en China, en Japón, en las Filipinas, toda esa gente son agricultores, ellos comprenden el valor que tiene la tierra para producir. Y así, ellos comprenden, lo único que a veces es la cuestión del lenguaje, pero uno con señas siempre se entiende. Tiene casitas como esta, particularmente el Rincón Criollo, para mantener lo que es auténtico, cultura tradicional. Para mí, yo no sé el pensamiento de mis demás compañeros, pero para mí personal, mi cultura, mis raíces, no se vende. No tiene precio, no es algo que nosotros podamos comercializar. The overwhelming sentiment at El Rincón Criollo, La Casa de Chema, is to improve the quality of life and standard of living by maintaining the characteristics and values of rural Puerto Rican culture in the South Bronx, and encourage and preserve that Puerto Rican culture in an urban setting. This is Robert Waddell for Rebel Media.